El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Hay un refrán que dice, a la ocasión la pintan calva, que no significa otra cosa más que aprovechar las oportunidades que se presentan. Y en el tema político, tal parece que es lo que hizo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas, Raúl Hernández Chavarría, al denunciar al fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda por el delito de tráfico de influencias y abuso de autoridad. Queda claro que la caída del fiscal del Estado de Morelos incentivó la esperanza de justicia de los tamaulipecos, pero también el actuar de manera inmediata en contra del fiscal anticorrupción, del que se presume no responde a intereses ciudadanos. Y fue precisamente el titular de la UIFE quien se atrevió a demandarlo de manera formal ante la Fiscalía General de Justicia, otra instancia no menos cuestionada, pero de la cual se espera actúe de manera pronta y expedita. Por lo pronto, Raúl Ramírez es acusado del delito de ejercicio abusivo de funciones porque entregó presuntos beneficios económicos a familiares y supuestamente otorgó nombramientos indebidos a personas sin preparación académica. Los argumentos presentados por Raúl Hernández Chavarría, sin lugar a dudas que configuran una violación a la ley, como lo señala en su denuncia. Así que solo queda ver hasta dónde el fiscal general de justicia Irving Barrios actuará en consecuencia, partiendo de que la percepción ciudadana es que ambos forman un equipo y responden a los mismos intereses. Sin embargo, y como siempre, se finca la esperanza en que los hechos sucedidos en el estado de Morelos lleve al fiscal general de justicia de Tamaulipas a cumplir con su obligación. Está usted informado.